Hola chicos, somos Cristina e Nivia. Oggi inizia un altro ciclo di letture in spagnolo, questa volta è dedicato ai ragazzi dai 10 anni in su. Sempre all'interno del progetto Leggiamo in tutte le lingue del mondo, ora è in spagnolo. Hoy empezamos un nuevo ciclo de lecturas en español para niños de más de 10 años, siempre en el marco del proyecto Leggiamo in tutte le lingue del mondo. Vogliamo ricordarvi sempre che ogni puntata che si registra nella biblioteca potete vederla tramite il sito della biblioteca, che lo vedete sempre nello schermo. E anche da lì potete scaricare il materiale, sia testo in PDF, vocabolario, attività, tutto quello che serve per seguire meglio la lettura. Cada incontro viene registrato nella biblioteca e starà a sua disposizione nel sito che osservate in pantalla. Les recomendamos sempre descargar los textos, el vocabulario y las actividades para poder seguir mejor la lectura. Quest'anno il progetto lo abbiamo sottotitolato La mochila del viajero, poco mezclando spagnolo e italiano. Si chiama La mochila del viajero perché sarà la mochila, nostra compagnera de viajes, che nos traerà sempre sorpresas, curiosidades, elementos che nos van a aiutare a entender cada argumento y a viajar. Veamos entonces qué nos sugiere hoy nuestra mochila. Voy a abrir. Nivia, es un poco extraño lo de hoy. ¿Qué trae? Bueno, una para vos. Raquetas de ping pong. Y un globo. Y porque no sé si con la pelotita sería un poco más difícil. ¿Y qué sugerencias sería? Yo pienso que lo que podríamos hacer es completar nuestra presentación con preguntas y respuestas. El juego del ping pong, preguntas y respuestas. Probamos. Intentamos, vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, yo iniciaría con una pregunta. ¿Cómo te llamas? Me llamo Nidia. Va, ¿Y tú? Ay. Y yo me llamo Cristina Alejandra Lodi. ¿De dónde eres? Yo nací en Argentina. ¿Y tú dónde naciste? Nací en Cuba. ¿Y dónde vives? Yo vivo en Cerdeña, en Italia. ¿Y tú? En Olbia, en Cerdeña. Bueno, así podríamos seguir un rato buena largo, sugerencia. Pero era divertido, la verdad que me gustó. Bueno, y para completar esta idea, les hacemos ver que en este cartel están escritas algunas de las posibles preguntas para una presentación. Por ejemplo, algunas preguntas que pueden servir para presentarse están mencionadas en este cartel, como ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Y tu apellido? ¿Dónde naciste? Bueno, y otra serie de preguntas que se pueden agregar, que las hicimos nosotros en este juego para iniciar el día de hoy. Nuestra presentación. Sí. Y bueno, como se trata de un viaje que vamos a empezar hoy, ¿sí? Un viaje en el mundo hispanoamericano, con nuestra compañera La Mochila del Viajero. Uh-huh. ¿A ti te gusta viajar? Tanto, me encanta. Sí, sí. Me encanta. Y si yo te invitara a hacer un viaje hacia un océano sin fin, un horizonte desconocido, detrás del cual pudieras encontrar cualquier cosa, ¿vendrías conmigo? Sinceramente, es un poco misterioso, pero sí, sí lo haría. Me interesaría tu propuesta. Valiente decisión. Entonces, preparémonos, porque tenemos que empezar con un viaje en el tiempo, hace unos 500 años, en Génova, donde nació el protagonista principal de nuestra historia. Sí.
Después vamos a pasar por Venecia, donde tantos personajes importantes venecianos de esa época lo influenciaron. Después vamos a pasar también por Portugal, donde aprendió las artes de la navegación, a Estambul, donde los conflictos entre musulmanes y cristianos lo impulsaron a buscar nuevas vías, nuevas rutas, sí, pasando también por España, donde allí aprendió a no detenerse, a nunca renunciar a un sueño, y llegaremos a un nuevo mundo. Qué linda propuesta, porque me gusta el temperamento de nuestro personaje, me gusta su personalidad, y esta propuesta que me estás haciendo sería como viajar por todo, no sé, todo el planeta. Has nombrado tantos países. Es un viaje por el mundo. Entonces, no queda otra cosa no queda que otra iniciar. Que empezar. El descubrimiento de América. Encuentro entre dos culturas. Hace más de 500 años, en Europa, se habían desarrollado poderosos estados gobernados por reyes o grandes señores. Los reinos de Inglaterra, Portugal, Francia, Castilla y Aragón, las repúblicas de Venecia, Florencia, el Ducado de Milán, entre otros. Los europeos creían que el mundo estaba formado solo por tres continentes: Europa, África y Asia. Algunos de los productos muy apreciados por los europeos, como el oro, las sedas, los perfumes y las especias, eran transportados desde la India, China y Japón a través de antiguas rutas comerciales. Cuando los turcos conquistaron Bizancio en 1453, tomaron el control de las vías tradicionales del comercio con el Oriente, por tierra y por mar. Fue necesario descubrir nuevas rutas que pusieran en contacto Europa con esa parte del mundo. El navegante portugués Bartolomé Díaz, en el 1488, organizó una expedición en busca de nueva vía comercial entre Europa y Asia, cruzando los océanos Atlántico e Índico y bordeando toda la costa de África. El navegante Cristóbal Colón plantea llegar a la India navegando hacia el oeste, cruzando el océano Atlántico hacia un horizonte desconocido, dando una vuelta casi completa al globo terráqueo, algo que no se había hecho antes. ¿Quién era Cristóbal Colón? Cristóbal Colón nació en Génova en 1451, de una familia de humildes comerciantes de lana. De niño soñaba con ser marinero, navegar por los mares y descubrir nuevas tierras, inspirado en los relatos del famoso veneciano Marco Polo. Siendo aún muy joven, comienza a navegar como grumete en barcos genoveses. A los 15 años era ya marinero. Viajó por diferentes países, aprendió otras lenguas, estudió geografía y la historia de los pueblos que visitaba. Diseñaba mapas para comprender la forma del mundo. A los 20 años era ya capitán de un barco, al servicio de compañías genovesas y recorrer el mar Mediterráneo. En 1476 llega a Portugal, donde se establece durante 10 años. Allí comienza a navegar y a conocer nuevas rutas, desde la Lisboa hasta Madeira, las Islas Azores, Canarias e Islandia. Recorriendo la costa africana, llega hasta Guinea. En ese tiempo conoce a muchos marinos y descubre grandes secretos del mar. Así desarrolla una de las ideas más brillantes de la historia. Empezamos conociendo nuestro personaje principal. Ahora vamos a volver a hacer la lectura para explicar el vocabulario. Quindi facciamo una doppia lettura. Avrete capito che la prima era un po' continua per dare anche la pronuncia adeguata e anche la idea di tutto l'argomento. Rendere adesso il senso compiuto della storia
Adesso ci fermeremo in ogni diapositiva per spiegare il vocabolario. El descubrimiento de América, encuentro entre dos culturas. Hace más de 500 años, en Europa, se habían desarrollado poderosos estados, gobernados por reyes o grandes señores. Los reinos de Inglaterra, Portugal, Francia, Castilla y Aragón, las repúblicas de Venecia y Florencia, el ducado de Milán, entre otros. Los europeos creían que el mundo estaba formado solo por tres continentes, Europa, África y Asia. Aquí nos estamos ubicando donde empieza nuestra historia. Empieza en Europa en el siglo XV, cuando los europeos conocían solo tres continentes, Asia, Europa y África, y estaba constituida por poderosos estados gobernados por reyes o grandes señores, los reinos de Inglaterra, España, Francia, grandes y Castilla y Aragón, repúblicas como Venecia, la República de Florencia, y en Italia existía también el Ducado de Milán. Algunos productos muy apreciados por los europeos, como el oro, las sedas, los perfumes y las especias, eran transportados desde India, China y Japón a través de antiguas rutas comerciales. Cuando los turcos conquistaron Bizancio en 1453, tomaron el control de las vías tradicionales del comercio con el Oriente, por tierra y por mar. Fue necesario descubrir nuevas rutas que pusieran en contacto Europa con esta parte del mundo. Aquí en este mapa podemos observar cuáles eran las antiguas vías comerciales entre el Oriente y toda la parte europea que en realidad después de la conquista de los turcos en 1453 surgen inconvenientes para poder continuar a utilizar estas vías. Se interrumpe, sea por tierra que por mar, sí, el contacto. Focalizando en la posición geográfica, ¿no?, de Bizancio, nos damos cuenta que interrumpe el paso de las mercancías que venían desde el Oriente. Justamente, desde el Oriente venían productos que eran muy apreciados, muy valorados, como el oro, las sedas, los perfumes y las especias, entre otros. El navegante portugués Bartolomé Díaz, en 1488, organizó una expedición en busca de una nueva vía comercial entre Europa y Asia, cruzando los océanos Atlántico e Índico y bordeando toda la costa de África. El navegante Cristóbal Colón plantea llegar a la India navegando hacia el oeste, cruzando el Océano Atlántico hacia un horizonte desconocido, dando una vuelta casi completa al globo terráqueo, algo que no se había hecho antes. En este intento de buscar nuevas vías, nuevas rutas, rutas comerciales, surgen dos importantes propuestas. Una es la de Bartolomé Díaz, era un navegante portugués. Los portugueses navegaban hacia el sur, buscando la costa africana, tratando de bordear toda la costa africana para llegar hacia el oriente. Cristóbal Colón, que ya tenía algunos indicios, hipotiza de hacer un viaje hacia el oeste, cruzando el Atlántico hacia lo desconocido, porque era algo que no se había hecho antes, y dando una vuelta al globo terráqueo. Que acá también observamos la brújula que nos indica los distintos puntos cardinales. Estamos hablando de que la propuesta de Colón era de navegar hacia el oeste. ¿Quién era Cristóbal Colón? Cristóbal Colón nació en Génova en 1451 de una familia de humildes comerciantes de lana. De niño soñaba con ser marinero, navegar por los mares y descubrir nuevas tierras, inspirado en los relatos del famoso veneciano Marco Polo. Siendo aún muy joven, comienza a navegar como grumete en barcos genoveses. A los 15 años ya era marinero,
viajó por diferentes países, aprendió otras lenguas, estudió geografía y la historia de los pueblos que visitaba. Diseñaba mapas para comprender la forma del mundo. Qué importante, Nivia, todo lo, el camino que recorrió Colón, ¿no?, para llegar a plantear esta hipótesis, porque ya desde pequeño, él, un sueño que fue transformando. Que se fue transformando, en realidad, porque ¿no? Él no proviene de una familia de marineros, sino de una familia de comerciantes. No obstante, tenía su gran pasión por el mar, que llevó adelante toda la vida. Exacto. Después de haber nacido en Génova en 1451, con esta familia humilde, ¿no? Su padre, su madre, sus hermanos, que también sus hermanos estaban un poco, ¿no?, colaborando con su... Lo apoyaron. Ahora hay detalles. Sueños la y ideas. Historia de Colón es una de las historias más misteriosas, ¿no? Por eso quizás también intrigante. Se dice que tenía cuatro hermanos, de los cuales al menos dos lo ayudaron muchísimo en su empresa, en su planificación sobre todo. Entonces, de niño soñaba, tenía este sueño de ser marinero, de navegar por los mares, de descubrir nuevas tierras. De joven, navega como grumete. Acá la palabra grumete, ¿qué podemos decir? Digamos, con un aprendiz, una gaveta, ¿no? Es que un aprendiz, la primera parte, la primera etapa de una carrera como navegante, claro, se empieza por lo más humilde, ¿no? Por, como habíamos dicho, pelar papas y limpiar la cubierta del barco. Era un grumete ya muy joven y a los 15 años empieza ya como marinero, se embarca como marinero. Y así inicia este viaje por diferentes países, aprende otras lenguas, digamos, toda esa cultura que él va adquiriendo es también a través de los viajes. A través de sus viajes y de los estudios, porque era un gran estudioso. Exacto, sabía de geografía, de historia y también diseñaba mapas. Diseñaba sus mapas conociendo las diferentes... rutas que recorría, después mejoraba los mapas, que era en aquella época una técnica que empezaba a desarrollarse. A los 20 años era ya capitán de un barco al servicio de las compañías genovesas y así recorría el mar Mediterráneo. En 1476 llega a Portugal, donde se establece durante 10 años. Allí comienza a navegar y a conocer nuevas rutas, desde Lisboa hasta Madeira, las Islas Azores, Canarias e Islandia, recorriendo la costa africana, llega hasta Guinea. En ese tiempo conoce a muchos marinos y descubre grandes secretos del mar. Así desarrolla una de las ideas más brillantes de la historia. Es así como desarrolla esta idea, conociendo, informándose y acumulando todo el saber, no solo de los libros, porque estudió también los libros, pero también en contacto con los marineros, porque yo ya a 20 años era capitán de un barco, o sea, ya dirigía él un barco. Recorre el Mediterráneo, porque inicialmente con los barcos genoveses las rutas eran fundamentalmente el Mediterráneo. Cuando empieza a vivir en Portugal, empieza también a recorrer otras rutas en el Atlántico, desde Lisboa, que es la ciudad importante de Portugal, hacia las islas del Mediterráneo, Madeira, Azores, Canarias, al norte hacia la Islandia y hasta el punto de África que en ese tiempo era conocido, que era la punta donde está Guinea. Y así desarrolla una de las ideas más brillantes de la historia, que continuaremos en la próxima parte. Justamente nos quedamos con esta frase, descubrir grandes secretos, nosotros, de la historia de Colón. Así que nos vemos en la próxima.